Por debajo de 5 metros no se puede disparar. Estamos, se apunta muerto. La correa de tres puntas se pone así. Si vas por en medio de un bosque, sí. Si tienes que trepar, así. ¿De acuerdo? Esto de aquí es la pinta, para que lo tengas móvil. Pero tú esto no lo vas a extraer. Pues esto es mi talla, ahora lo ponemos a tu talla. Vale. ¿De acuerdo? Curata retráctil, lo pones, para que te venga bien. ¿De acuerdo? Este es el selector, pero tú esto no lo vas a tocar. Déjame tu cargador, y esto lo llevas. Este es el que voy a llevar yo, ¿no? Te he dado un brazo. Y está aquí. Vale. Aquí te he dado un brazo. Avisa al otro, ya estamos en puesto tal para que entonces que viene. Entonces, si tú dices todo a la derecha y luego se afloja, a la vuestra a la izquierda, ya sabes que no. Ya. Listo, táctica toda. Perfecto. Igual que. Hostia, si sí, eso. Está bien, o lo giro, diga, que se vea el negro. Da igual. Ya te digo. Tenéis objetos, lo voy a decir a todos. Tenéis objetos, en la primera casa de ahí, la primera casa de la madera, tenéis un objeto. ¿Vale? ¿Tenéis otro objeto? En la casa de ruida de madera pequeñita que hay ahí, ruida de lomas, hay un montón de palés, hay otro objeto. Hay otro objeto muy importante en la cueva, en la grande, otro objeto. Hay otro objeto en el camino de Ho Chi Minh, que digo yo, que es el camino del otro lado. Camino guapo que hay. Hay otro objeto. Y el último objeto que tenéis que proteger es vuestro líder, que estará dentro de las casas. Pondremos un globo dentro de la casa y lo tenéis que asesinar. Matáis el globo y ahí matáis a su líder, ¿vale? Para, de la casa modera. Sí. Para matar a su líder, otro objetivo que tenéis es, en uno de los tres objetos que hay ahí, hay oculto, dentro hay una bomba que tenéis que coger. Esa bomba tenéis que neutralizar la ametralladora, que hay una M249 fija en un puesto fijo. Ahora os explicaré las reglas de esa ametralladora. Vosotros tenéis que llegar allí y detonar. Es un cañón de confeti, detonar, ¡pum! Detonéis al lado de la ametralladora. Eso es la ametralladora, ¿eh? Esa ametralladora quedará anulada, no funcionará, tanto para unos como para otros. Mientras la ametralladora esté en marcha, la podéis usar tanto unos como otros. El que llegue la coge y la usa. No se puede sacar del trípode, está anclada. Se puede sacar, pero no se debe sacar, es lo que os quiero decir. Solo podéis girar 360 grados alrededor con ella y disparar, ¿vale? Tiene munición y tiene batería, hasta que se agote. Para poder disparar con la ametralladora tiene un pulsador, que es el cebador. No es como esta, se va sola, es más vieja. Tiene un pulsador, tienes un cebador, tienes, para disparar todo el rato tienes que pulsar y disparar. ¿Vale? Pulsáis y disparáis. Intentáis hacer ráfagas cortas, no hagáis ráfagas muy largas, para no hacer daño a la gente, y ya está. En cuanto os maten, dejáis el arma que hay ahí y os vais. ¿Vale? ¿Entendido? Eso es fácil. En cuanto hayáis detonado la bomba encima de la ametralladora, pues ya no se puede hacer servir nunca más. La llevaré y se acabó. ¿Vale? Entonces, vuestra misión, proteger los objetos que tenéis ahí y proteger a vuestro líder. Y vuestra misión es matar a su líder, ¿vale? Y otro objetivo secundario, desarmar la ametralladora. Y capturar todos los objetos que encontréis en los de ellos. Ya son unos rulos que hay aquí de cartón, vueltos en colores y dos maletines. Dos rulos y dos maletines, ¿vale? ¿Ellos pueden coger los rulos y los maletines y llevarlos a otro lado? No los pueden tocar. No los pueden tocar. No te dejan cuando tengo que tocar. En vuestra base, donde habéis aterrizado. ¿Vale? ¿Y si se la lleva, lo podemos recuperar? Si se la lleva, lo podéis recuperar. ¿Y dejarlo en el mismo sitio donde estaba? Al mismo sitio. Al mismo sitio donde estaba. ¿Vale? Si uno se lo lleva, lo matáis, lo recuperáis y lo dejáis donde estaba. ¿Vale? Si lo hemos dejado en nuestro campo ya en el punto de extracción. Ahí ya está. Una vez ha llegado al punto de extracción. No lo pueden recuperar. No lo pueden recuperar. El punto de extracción no lo pueden recuperar. Si os fijáis, en el campo vuestro, que es donde están los pilones verdes, hay un círculo redondo de piedra. ¿Vale? Lo dejáis allí y ya no lo pueden quitar. Vale. ¿Entendido? Porteador del objeto muerto, lo dejo en el sitio. Portador del objeto muerto, lo dejo en el sitio. Pero solo pueden llevarlo a su sitio original. No lo pueden esconder ni mover a otro sitio donde termina. ¿Vale? ¿Tú sabes dónde está el objetivo más cercano? No. Yo te iba a seguir a ti. Yo sigo al condu, que me conduzca. Chavales. Distancia de seguridad es una cosa que le he dicho. El primero que apunta y dice muerto de voz es el que gana, ¿eh? Cuando no se dispara, el primero que apunta al otro y dice muerto es el que haga. Tenemos dos francotiradores y un francotirador por equipo táctico. Solo hay uno. Con apoyo, ¿vale? Vamos a la vanguardia nosotros.
y nosotros íbamos buscando los objetos. ¿O vamos? Vamos todos. ¿Qué dos objetos cogéis vosotros? ¿Del camino con Ho Chi Minh y el otro o qué? Arriba, camino Ho Chi Minh es aquel allí. Aquí es que tengo mucho. La ruta Ho Chi Minh, digo yo. ¿Nosotros por el valle entonces? Sería uno por un lado, otro por otro, y juntarnos en el centro. Vale. Vale, pues nosotros por arriba, ¿qué hay? Venga, vamos. Desplegados, ¿eh? 5-3, ¿no? Atrás. Venga, coge al Gorgonit, te dailo. Su escudo, como una red. Vale. Yo me voy para arriba, ¿eh? Venga, cúrale uno. Toca los 5 segundos o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga. ¿No voy para arriba? Vale, Nuria, tú conmigo. ¿Lo ves o no? ¡Que se te escapa! ¡Nuria! ¿Qué? ¡Conmigo! ¡Adiós! Tú miras la base del muro de piedras, miras un bulto oscurito. Sí, lo veo. Destaca un montón. Al lado de una piedra. Ven aquí. Está a la derecha. Venga, cúrralo. ¿Alguien me cure? Cúralo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tú con la de apoyo no llega desde ahí, ¿no? Podría, pero me pongo mucho. Nuria. ¿Puerto? No para acá. Acércate, cúralo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver si podemos avanzar. Acosamos el sniper. Hay un sniper allí. Ya. Vamos por abajo y por el camino. Si de somos aquí. Tres, podemos curarnos. Ha salido ya. ¿Muerto? Cuidado que está disparando hacia allí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está disparando, ¿eh? Gorgón, tenemos ahí un árbol, ¿eh? ¡Wow! Ya es el primero a morir. Gordon, me está apuntando. ¿Dónde lo tienes? Coño. ¿Me muevo, eh? Tira, yo te cubro. Si lo veo. Sí, lo veo. Vale, ahora yo me voy a ir para hacia la de Gonzalo Gorón, que está allí. Vale. Te hago fuego de cobertura. Sí, cuando tú digas. Ya. ¡Muerto! ¡Muerto! Vale, pues 2 minutos. ¡Tírale! ¡Tírale!
¿Dónde está? Ahí, ahí. Corre, 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 corre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué? ¿Te apuntas? Vamos a rodearlos por debajo. Piensa que hay el camino y luego la curva, ¿eh? Allí en la explanada no se puede. Allí, o sea, la curvita te tiene cubierta, ¿no? Debajo hay el curva, hay el camino y luego tira para allí. La explanada que hay aquí. Bueno, nada. Si vamos... O sea que yo me estoy tirando más para aquí, ¿eh? Creo que si vamos los cuatro, entre nosotros nos vamos salvando y desde ahí hay un pelotón de tres hombres y un franco cubriendo allá abajo. Ah, guay. Si, si distraen al sniper de allí, sí, al palé aquel, de puta madre para ir al de la lona. Vale. Ripper, ¿verdad, palé? ¿No lo ves? ¿Ahora? No, pero es que está en la lona o la lona. La lona. Bueno, igual se ha cambiado de sitio. Pero es que este camino ya no podemos saltar más para allá, ¿eh? ¿Por qué? Porque es el límite. ¡Oh, muerto! Echa por, a por la chica. Venga, va. Y luego por el sniper. ¡Venga, vamos! Sniper muerto. Voy, voy, voy. Vale, ha caído el asalto. Vamos por el sniper. Y ya está muerto el sí, sniper. Sí, está, está. El sniper está muerto. Ha caído, ha caído. ¿Todos? Ha caído la chica. También me llamo Sergio. Qué buena, tío. Amargadito nos tenías, macho. Amargadito. Ya cantaba, ha cantado. Hay otro, detrás del árbitro hay otro, ¿eh? Hay otro, ¿eh? Uno justo a la derecha del árbitro. Vale, hay uno allí, ponte aquí y tendrás otro. Ahora, mierda, se ha ido. Ahí al fondo del camino había uno. ¿Lo ves? Ahora lo ves, ¿no? Vale, he visto un sniper. ¡Ey! ¡Ey! ¡Muerto! ¡Ey! ¡Muerto! ¿Muerto? ¿Muerto? Ya, me doy por muerto. Que es que estamos allí. Arriba, 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 va, 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 va. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, va, que me matas. Está libre, está libre, está libre. Muy oh, bueno, muy va, bueno. ¿Aquel de rojo está muerto o qué, que va a pasar? Sí, 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 sí. Vale. Qué bueno. ¿Cuántas salía? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡muerto saliendo! 8, 9, 10. Madre. ¿Cómo? Sí, pero... Yo he venido de allí, ¿eh? Yo he venido de allí y no había nadie. Sí, pero se está moviendo, ¿eh? No se tenía que mover, ¿eh? A lo mejor va a arrastrar, cuidado. ¿Eso qué se ha pasado ahí? ¿Qué? ¿Se ha tirado ahí?
Vale. Sube azul, sube azul. Campo despejado. Cuidado, cuidado, que hay otro. Hay otro, hay otro. Te han matado. Vale, quieto. ¿Te hago fuego de cobertura? ¡Uno! Cuenta bien. Venga, ¡ey! ¡Mismo! ¡Vale, muerto! ¡Muerto! Que venga uno aquí. Que venga uno aquí. Y los curamos dos. Uno para acá, uno para acá. Uno que venga aquí. Por aquí, por aquí. Corre, corre. Uno, uno, uno. Uno. Uno que se venga aquí. Hacerle fuego de cobertura. Venga, aguanta uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Está bajando para abajo, está bajando para abajo. Azul, azul. ¿Muerto? Buena, buena. Lona. ¡Tira para atrás, tira para atrás! ¡Muerto! ¡Ey, muerto! ¡Ey, muerto! ¡Muerto! Vale, vale. Que estás a menos de 5 y ya. Tampoco tenía bolas. Es que no tenía bolas. Vale, venga. Ahora sí. Joder, ya que me había muerto el chaleco y yo así ya voy bien, joder. ¿Pero para qué lo usabas? Para nada, para que ya está. Estás grabando encima. No, no, que mi hermano es muy guapo, ¿eh? Es el mejor. ¡Muerto! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuidado, ¿cómo tenemos uno ahí? Tenemos uno, espera. ¿Cómo la has salvado? Tío, me había matado, ¿eh? Tenía oco. Ven, que te acerco a él. ¿Cómo lo tienes? ¿Libre? Te lo traigo y lo curas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Muerto? ¡Hey!
Te estoy apuntando. ¡Ey! ¡Tú! ¡Gírate! ¡Ey! Estás muerto, sí. Es que se... No, no, sí estaba disparando ahí. Ah, vale. ¿Muerto? ¡Ey, muerto! Os disparo. Nos damos por muerto. No, tú ya estabas muerto. Justo. Justo el momento. Vale, vale. Vale, pues nada. Así es. No voy a tiro a tiro. Ya, ya, pero te veo la cara. Estamos diciendo a ver quién está muerto, quién no está muerto. Cuánto momento, estás ahí, ¿no? Azul muerto. Te puedo dar y no quiero